El líder de Ciutadans, Albert Rivera, ha equiparat la situació actual a Catalunya amb els temps de Terra Lliure. Ho ha dit a la plaça Major de Vic, en la visita que ha fet aquest dimecres, juntament amb la portaveu del Congrés dels Diputats de la formació taronja, Inés Arrimadas, per rendir homenatge als guàrdies civils que dilluns van detenir 9 independentistes. Frente a los que estos días también aquí en Vic, pero vimos también en Barcelona y en otros lugares, acosaban y amenazaban a los guardias civiles y a sus familias, a los policías nacionales, yo creo que la Guardia Civil y la policía no se merece amenazas, se merece homenajes. Aquí en Vic, justamente donde algunos no quieren que los que no somos nacionalistas ni independentistas podamos convivir de la mano de los que piensan distinto, aquí en Vic, donde es más difícil a veces defender la libertad y defender tu sentimiento de catalanidad y españolidad, queríamos hoy rendir ese homenaje. Un homenatge que, segons el número 1 de Ciutadans, no és suficient, motiu pel qual ofereix un increment salarial als agents del cos policial que treballin a Catalunya. Creo que el trabajo que realizan policías y guardias civiles aquí merecen un complemento, merecen un complemento y un reconocimiento. Reconocimiento es lo que estamos haciendo hoy aquí, pero también un complemento salarial, porque hoy ser Guardia Civil y Policía Nacional en Cataluña es más difícil, lamentablemente, que serlo en otras partes de España. Y por eso vamos a proponer que la Guardia Civil y la Policía Nacional tengan un complemento salarial a aquellos que trabajen o estén destinados en Cataluña. Una decisió que Albert Rivera proposa perquè, segons ell mateix, és més difícil pels ciutadans defensar les seves idees en un lloc com la ciutat de Vic. Si cumples la ley tengas premio y si incumples la ley tengas castigo. Ese es el país y esa es la España en la que queremos vivir. Vivas en Vic o en Albacete. Esa es la España que queremos, proteger a nuestros ciudadanos. Seguridad y garantías de seguridad. Que no tengamos miedo a decir lo que pensamos, a vivir en libertad. Sabéis los que estáis aquí en Vic, como sabemos muchos catalanes, que es mucho más difícil defender lo que sentimos, lo que somos, lo que pensamos en lugares como este, lamentablemente, maravillosos, pero hoy asediados por el independentismo, que no en libertad como en otros lugares. Durant la seva intervenció, Rivera també ha enviat un missatge al president de la Generalitat, Quim Torra, de qui ha afirmat que no pot manar els Mossos d'Esquadra. Saca pecho de que su familia forma parte de comandos separatistas. ¿Cómo va a detener Torra a ordenar detenciones si él es parte y está alentando a los CDRs? ¿Os acordáis de aquello de Aprateu, Aprateu? ¿Apretar qué? ¿El detonador? ¿Apretar qué? ¿Apretar a los catalanes constitucionalistas? ¿Apretar a los demócratas? ¿A eso se refería Torra? ¿Torra va a detener a los que asedien el Parlamento tirando piedras? No. ¿Torra no va a detener a quien corte una carretera o una autopista con esteladas? No lo va a hacer, porque prima que son independentistas sobre los delitos que puedan cometer. Els líders de Ciutadans han estat rebuts a la plaça Major de Vic per més simpatitzants de la formació que no pas manifestants, tot i que també s'han pogut escoltar sons de cassoles i algun crit aïllat de fora i provocadors. Bon dia, senyora.